Comenzamos el repaso informativo de la semana en la web de Computing, en la que hemos conocido que las empresas españolas que acudan al CeBIT 2013 tendrán que pagar entre 10.000 y 20.000 euros. La falta de subvenciones y la crisis económica reducirán de forma significativa la presencia de empresas nacionales en Hannover. Aún así, firmas como Green Software Factory o Iberselex siguen arriesgando y estarán presentes en Alemania. Channel Partner, la web líder en información sobre el canal de distribución, ha publicado que la tableta Surface RT de Microsoft también se venderá a través de la tienda online de la propia compañía, así como en establecimientos conocidos por el gran público como Fnac, El Corte Inglés o MediaMarkt. La tableta está gobernada por un procesador Tegra 3 de Nvidia y viene con Office preinstalado. Turno ahora para TIC Pymes, donde han destacado que el auge del comercio electrónico está impulsando el crecimiento en el sector de la distribución. Un informe de Mailboxes confirma que el número de envíos de paquetes con productos de pymes dedicadas al comercio electrónico ha crecido un 65% en los últimos dos años, una corriente que beneficia a numerosos sectores. La actualidad en el sector de las telecomunicaciones lleva a la firma de Redes Telecom, que ha hecho hueco a los últimos datos de la CMT sobre la telefonía móvil, que perdió más de 2.700.000 líneas en 2012. La banda ancha, por su parte, consiguió crecer y sumó más de 42.000 líneas, manteniendo la tendencia positiva de este segmento en el último trimestre del año pasado. Un 53,6% de las líneas contratadas correspondieron a conexiones FTTH. En la web especializada en centros de datos Data Center Market, la noticia destacada de la semana es el desembarco de Icrea en España con la última revisión de su norma para CPDs. La asociación ha anunciado la creación de su capítulo español, al frente del cual ha situado a Guillermo Llamas como presidente de dicho capítulo. La norma recoge disciplinas claves en los CPDs como electricidad, aire acondicionado, seguridad, comunicaciones y ámbito. El protagonista del vídeo de la semana es José Manuel de Riva, presidente de Ametic, que ha confirmado a nuestros compañeros de Computing que van a trabajar por la unidad de la asociación. De Riva aboga también por una mayor transparencia y la igualdad de todas las empresas que componen Ametic, con independencia de su tamaño y de su actividad. En los informes para el interés de su negocio tenemos, en primer lugar, los beneficios de las soluciones móviles para el negocio, en segundo lugar, IFS Applications Notify Me y, por último, el resumen ejecutivo del estudio Forrester de diciembre de 2011.